familia, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más aquí en Roma Bella de Mataró. Y seguimos con los cursos, ¿ok? Importante, los cursos de pizza en mi página principal vais a encontrar solo unas partes de los capítulos. Para encontrar todos los cursos por completo tenéis que ir en listado. En mi página en lista. Entonces ahí encontraréis curso práctico de pizzero los 20 capítulos, curso avanzado de pizzero los 14, con esto 15 capítulos, ¿de acuerdo? En mi página principal no lo vais a encontrar todo, y por esto veo comentar donde dice Andrea, del curso práctico solo hay 10 capítulos, ¿dónde están los otros? En listas, buscar en lista y lo vais a encontrar todo, ¿ok? Cerramos este argumento y hablamos hoy del curso avanzado de pizzero, de la hidratación de la pizza, de cómo medir la hidratación de la pizza. Porque hoy en día hemos visto en mi canal que todo se mide en porcentaje. Si ponemos 600 mililitros de agua en un kilo de harina, tendremos un 60% de hidratación. Si ponemos 750 mililitros de agua en un kilo de harina, tendremos un 70% de hidratación. ¿Ok? Y esto lo tenemos muy claro porque hemos visto el curso práctico en la parte del curso avanzado. Pero ¿qué pasa? Es muy fácil confundirse con kilos y litros, porque antiguamente la vieja escuela de pizzeros como yo medía todo en litro. Todo se medía en litro y se utilizaba un esquema muy simple, simplificado, muy simple para reconocer estos tipos de amasados. Praticamente, si hacíamos pizza redonda, romana, sutil y crujiente, era un 20-10. Si hacíamos la pizza napoletana, era un 18-17-10. Si hacíamos la pizza en bandeja, era un 16-10. Si hacíamos la pizza alla pala, al metro, era un 14-10, hasta llegar a un 12-10. Ok, todo iba en base a esto. Entonces, si hablábamos de pizza romana, sutil y crujiente, o sea, poco hidratada, estábamos hablando de un 19-10-20-10, o sea, 1,900 kg, 2 kilos de harina por cada litro de agua. Pensábamos en litro hace 20 años. Si teníamos que hacer una pizza napoletana esponjosa y alta, teníamos que hablar de un 16-17-10, o sea, 1,600 kg, 1,700 kg gramos de harina por cada litro de agua. Si hablábamos de la pizza en bandeja de aluminio, hablábamos de un 16-15 o 14-10, pero mejor un 14-15, o sea, 1,400 kg, 1,500 kg por cada litro de agua. Si hablábamos de masas muy hidratadas, como la pizza alla pala, ahí se iba ya a 1,200 kg, 1,300 kg, incluso 1,100 kg de harina por cada litro de agua. Io questa mattina sto facendo una massa e sto mediendo in litro, non sto mediendo in kilos, ok? Incluso il cubo che si utilizza per medire l'acqua tiene un medidore qui con los litros. Se os fijáis, dentro di qui hay 1 litro, 2 litri, 3 litri, 4 litri, perché in las grandes produzioni normalmente si utilizzano litros, ok? Per ir más rápido, e perché io sono della vieja escuela. Pero esto era la única cosa muy sencillo hoy. Cuando oyen hablar de litros y cuando oyen hablar de kilos para medir la hidratación de la masa. ¿Ok? Téngalo en la cabeza, muy presente, muy presente. Podemos medir en litro como podemos medir en kilos. ¿De acuerdo, familia? Muy sencillo hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana por otros tutoriales. Aunque sintético como esto, aunque sean sintéticos como estos, son muy importantes, no se olviden. ¿Ok, familia? ¡Hasta mañana!